Bueno, chicos, estamos otra vez aquí en un nuevo video para el canal. Y esto lo estoy haciendo, bueno, claramente por la ropa que me pueden ver. Y me he puesto una gorrita así para que me quede guay el video. Sabes, tú sabes lo que quiero decir, ¿verdad? Bueno, vamos a hacer la siguiente partida. Ahora estamos bajo el mar, ¿sabes? Porque terminamos en una misión en un helicóptero, técnicamente. Vale. Y ahora pues vamos a estar bajo el mar, ¿sabes? Vamos a esperar que mi compañero pues pase, porque de verdad no sé para dónde tengo que ir. Y pues eso. No tengo nada que comentar en este video, ¿sabes? Video como que... el video es incomentable. Voy a enviarle aquí un saludo, que me lo han pedido por 3 videos, o sea, que en 3 videos lo salude. A Cristian y a Johnny el Crack, creo que era. Son dos compañeros que... ¿Qué? Pero... ¿What? ¿Me ha comido un tiburón? ¿Qué me ha comido un tiburón? Vale, vamos a... Uy, Dios mío, que tengo un sueño, la verdad. Entonces, vamos a subir lo más rápido posible. Vale, mi compañero... Yo no sé... ¿Cómo mi compañero no se lo comen? Pero claro, a mí sí. ¿Sabes? ¿Sabes? No, que tú no me vas a comer, que tú no me vas a comer. Camina rápido, camina rápido, camina rápido y no mires atrás. Camina rápido y no mires atrás, camina rápido y no mires atrás. Bien, vale. Uy, Dios mío, es que el tiburón casi nos come. Vale, pues eso era lo que iba a comentar. Bueno, comentar no, simplemente que le iba a enviar un saludo, porque me dijeron, mira, salúdame por los videos de Call of Duty y el de Clash Royale, que ahorita después de este video voy a grabar uno de Clash Royale, lo voy a editar. Espero que me dé todo el tiempo de la noche, porque son las 1:37 de la madrugada. Vale, vamos a aguantarnos aquí. Y pues, como es tan tarde, no sé si me vaya a dar chance. Ojito. Vale. Vale, que han bajado enemigos. Pero no, los enemigos no teníamos que matarles ni nada por el estilo. Entonces, pues... ahorita va... ahorita va a grabar unos videos con ellos. Vale, mi compañero. Vale. ¡Ojo! Vale, que soy retrasado, ¿sabes? Vale, que le disparo a ese hombre que no... Está que se me caen los ojos, de verdad. Vale, vamos a pararnos aquí. Vale. Vamos a dispararle a ese hombre, a ese otro. Y listo. ¡Ojo! Que lo he logrado, ¿sabes? Vale, vamos a seguir a mi compañero. Vale, me pica el ojo. Mi compañero me ha mandado a cuenca. Vale, vamos a bajar. Vamos a subir. Ojito, que me huele que hay alguien por acá, ¿no? Que me bajo. Vamos a subir ahora sí. Y que mi compañero viene por acá. Vale, vamos a venirnos. Vale, vamos a apuntar por si acaso. Que no haya un tiburón otra vez, ¿sabes? Vamos a agacharnos. Vamos a bajarnos. Que hay ahí malos. ¡Ojo! Vale, vamos a reventarlo. Porque me estaba mirando muy fijo. O sea, que tenía que reventarlo. Fijo, fijo. Vale, vamos a venirnos por acá. Mira, un barco. ¿Qué oscuros secretos se esconden bajo el mar, sabes? Vale, vamos a seguir adelante. Vamos a venirnos por acá, a bajarnos. Y vamos a quedarnos aquí porque mi compañero se quedó aquí. Y te estoy comentando tantas tonterías que tengo un sueñero de verdad. Vamos a rascarnos la cara. Que mi compañero está apuntándole a esos hombres. ¿Será que los tenemos que matar? No sé, ¿sabes? Vamos a reventarle. Y muerto. Perfecto. A mi compañero no le revienta ese, pero que yo vengo y le termine de matar. Bueno, que mi compañero va a intentar terminar de matar, pero llego yo y lo mato, ¿sabes? Vale, vamos a venirnos por acá. Vale,
revisamos que no, estén, no nos estén persiguiendo un tiburón, porque es que, Dios mío, ese tiburón me ha pegado un susto que te caga, ¿sabes? Un susto que, Dios mío, que ese tiburón yo no lo quiero volver a ver más nunca. Vale, vamos a seguir por acá adelante. Esta misión es bastante sigilosa. Y de verdad, es como extraña a la vez. O sea, es bastante sigilosa y mira, o sea, seguimos a los hombres estos y que los hombres no se dan cuenta, o sea, es como que los seguimos atrás y casi que, hola amigo, ¿qué tal? ¿Cómo lo llevas? Y el hombre como que, muy bien amigo, sigue adelante, termina de destruir la base enemiga. Perdón, nuestra base. Vale. Hay varios y mi compañero me está queriendo decirte que lo mate, ¿sabes? Vale, vamos a reventarles. ¡Ojito! Vale. ¡Ojo! Vale, vamos a agacharnos. Vamos a irnos por acá. Vale, vamos a reventar a ese hombre. Vale, muerto. No, mira que nos falta ese, que está allá. ¡No! ¿Qué tengo que hacer? ¡No! ¡Bien! ¡Oh, Dios mío! Que soy el más crack de los cracks. Vale, vamos a reventar a ese hombre. Que no te me escapas, amigo. Vale, asoma la frente y te la reviento. ¡Oh, Dios mío, que me pongo a recargar en toda la... No. Vale. Pero Dios mío, que disparar en el agua es dificilísimo, ¿sabes? Vale, que no ha muerto. Vale, vamos a terminar de reventar ese hombre, pero que es inmortal o qué. Vale. Muerto. Vale, perfecto. Vamos a seguir a mi compañero. Venirnos por acá. Pim pam pum. Y vamos a seguir, ¿sabes? Vamos a revisar si la grabación se está haciendo porque, como comenté en el video anterior, el teléfono de mi mamá no tiene buena capacidad de memoria y pues se puede parar la grabación en cualquier momento. Vale, vamos a bajar. Sí, vamos a bajar. Vale. Y bien, no sé por qué nos metemos en un hueco. O sea, si yo fuera uno de estas de las misiones y eso, no me gustaría meterme en las profundidades de esto, porque puede aparecer un tiburón y nos puede reventar las nalgas. Porque nos muerde las nalgas y es comida para él, ¿sabes? Vale. Mi compañero, ¿por qué no sube? Vale, yo me vendría por acá porque algo me huele que eso tiene que ver con esto. Con ese hueco que hay ahí, ese... Ustedes no lo sienten de repente, pero yo sí siento que está vibrando el mando. Entonces, es como que algo que está sucediendo. Vale, vamos a poner algo por acá. Vale, 3, 2, 1. Vale, no sé para qué es esto, creo que es un soldador al parecer. Vale, vamos a terminar de soldar eso, no estoy haciendo nada, así que eso lo están haciendo los muñecos. Y vamos a venir por acá a terminar de reventarle las pelotas a esta gente. ¡Ojo! ¡Dios mío! Vale, vamos a seguir a mi compañero que me está queriendo decir de que corra. Porque es que yo entiendo tanto el inglés que soy un profesional, ¿sabes? No, mentira, yo no sé nada de inglés. O sea, sí medio sé inglés, pero... Pero es que lo que yo aprendo en el colegio no es lo mismo que hablar en inglés, ¿sabes? Entonces, pues, no sé, me sirve casi de nada. Vale, vamos a mirar arriba. Y no sé qué tengo que hacer. Vale, voy a seguir a mi compañero. Que me puso la cabeza un poquito. Vamos a venirnos para acá. O sea, yo no sé qué tiene este hombre con las profundidades del agua, ¿sabes? El mar me gusta, ¿sabes? La playa, bueno, muy poco que me gusta, que no me gusta tanto, pero me gusta más o menos el agua, y bueno, el agua claramente me encanta, pero me gusta así lo que sería el mar un poco, no lo digo mucho, porque no me gusta mucho, sí, de esas típicas personas que, ojo, que no me gusta mucho el mar, pero a pesar de eso, soy una de las personas más cagadas para el mar. ¿Qué tengo que hacer? Target, no sé qué vainas. No sé qué tengo que hacer. Vamos a dispararle a eso. Vale, tengo que mover el bicho este. Vamos, ¡pum! ¿Qué? Vale, chicos, me ha tocado que hacer un corte porque la grabadora me ha dejado de grabar, que es obvio. O sea, ha parado la grabación de repente así porque quiso y pues me dañó la grabación. Entonces tengo que empezarla desde aquí de nuevo, o sea, no empezarla, sino ya estoy, o sea, no sé dónde se paró porque ni siquiera ni he revisado, pero bueno, vamos, yo creo que no sea
lleva como por muchos minutos, así que no se ha perdido mucho. Entonces no se preocupen, que de aquí no he pasado, o sea, no he hecho más nada sino matar a los tipos estos que estaban por acá jodiendo y ya, eso es todo lo que he hecho. Vale, no sé si se habrá grabado lo que había dicho hace rato, pero espero que sí. Pero vamos a reventar a ese hombre, pim pam pum. Vamos a reventar el otro. ¿Ese es mi compañero? Vale, sí, sí, es mi compañero, vale, vamos a seguirlo. Porque no quisiera morir yo ahorita. ¿Cómo cuánto llevamos de grabación? Como 8 minutos, más o menos, le pondría yo. No, hace rato revisé la grabación y íbamos en 3 minutos. Vale, no sé cuántos minutos llevamos, pero bueno, en fin. Espero ya terminar esta verga, porque de verdad... ¡Ojo! No. Vale, mi compañero que está saliendo. Vale, vamos a subirnos por acá. Que estoy como decayendo yo. Vale. Vamos a venirnos por acá. Perfecto. ¡Ay, Dios mío! Esta misión es como puro follow me. Puro seguir a este hombre. Ay, Dios mío. Yo no sé a este hombre cómo se le ocurre meterse en estas profundidades. Solo a él se le ocurre. O sea, si fuera yo ya fuera abandonado la misión, ¿sabes? ¡Vámonos, Jesucristo! Dios mío, hijo de su madre, tiburón. Mira, es que si fuera por mí yo lo matara, ¿sabes? Uf, Dios mío. Vale. Vámonos. ¡No! ¡Dos! ¡Ahora dos! ¡No, por favor! ¡No vayas a bajar y matarme, por favor! ¡Te lo pido! ¡Ay, chulo! Vale, vamos a ir subiendo con mi compañero. Dios mío, yo estuviera en esta misión ya fuera muerto. A ver. Vale, vamos a subir. Este hombre... No te alejes de mí. Vale, yo me voy a quedar aquí tranquilo. No sé, pero algo me huele que el tiburón me va a matar. No sé por qué, pero algo me huele. No te alejes tanto de mí, como mi compañero. Vale, corre. Vale, perfecto, ya hemos llegado aquí. Es mi cagado para los tiburones. Vale, vamos a seguir por acá. Sigo preguntándome qué es lo que hay que terminar de hacer en esta misión. O sea, qué es lo que hay que hacer. ¿Será que hay algún misterio por acá de Ojalaba? ¿Mi compañero dónde está? Vale, está aquí. Mi compañero ya sabe qué es lo que va a hacer. ¿Sabes hasta dónde hay tiburones y todo? O sea, como que los localiza, ¿sabes? Mi compañero que... ¿A dónde apunta? ¿Sabes? ¡Ojo! Vale, mi compañero sigue por allá. Yo sigo solamente a mi compañero, lo ayudo, lo apoyo y ya. Eso es todo. A eso vine yo. Yo no soy ni el capitán, ni el co-líder, ni un carajo. O sea, yo solo vine a ayudarlo. Sigo diciendo que sí, que me tumbo aquí del sueño, de verdad. Son los 1052. Vale. ¿Qué hay que hacer? ¡Oh! ¡Eso es todo! ¡Amén! Bueno chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero irme a dormir sin ir a grabar el video de Clash Royale. Y espero que les guste. Suscríbanse al canal, denle un like. Síganme por Facebook e Instagram, que nos vemos y nos vemos en los próximos videos. Un saludo y hasta luego. Chao, chao.